Muy bien, vamos a ver que toca continuar. Que ya solamente me queda un capítulo, que es este. Escucha mi historia. Puede que esta sea la única vez que... Es el meme de Final Fantasy X. No puedo. This is maybe our only chance. Está muertísimo. Según la guía que estoy leyendo, en teoría este es el capítulo más largo. Pero seguramente... No. O sea, teniendo en cuenta que el anterior me duró casi 4 horas, este me dura menos. Estoy seguro. Porque entre otras cosas es el más RPG. Te leo la mente. Muévete, que quiero leerle la mente al viejo este. Y ya está. Qué puto manco, leyendo un libro para ligar. Aquí. Ala, hijo de puta. Ay, ¿quiénes son estos? Que vienen con cabeza de esqueleto. Los manda el Dr. Willy. Pues el Dr. Willy siempre usa esqueletos.
Joder, tipo en Harley. No podías ponerle en la Harley. Temazo. Es poderoso el pavo este, ¿eh? El otro este es un mierdas. O sea, enseguida le han quitado media vida. Dime que vas a estar todo el nivel en el grupo. Pues va a ser una puta mierda tener solamente al prota. Le falta entrenamiento. Te falta antigüedad. Ah. Tremendo temazo, ¿eh? Y esto que es un opening. Un opening anime. Tío, qué cutre. Sí, Tales of Phantasia y Star Ocean podían tener. Tenían diálogo, voces, hasta un opening. Qué cutres. No, no hicieron lo mismo aquí. Qué mierda. Déjame solo, me ofendes.
Misawa, ese es el nombre de Bastion en japonés. El de Yu-Gi-Oh! GX, el que es un mierdas. ¡Te jodo! Sí, otra vez. ¡Oh, sal de mi cabeza! Voy a llorar. A ver, ¿qué hay que hacer? Toma, tiene mucha fuerza, ¿eh? ¿Qué dices? Tan rápido sube de nivel el pavo este. Pues ahora tengo que pirarme. Oh, sigo en la mierda. Espérate. Es que no sé, me pone tres combates y consigo nivel 13, lo cual me parece muy, muy raro, pero bueno. Eso es lo que pone la guía.
¿O será que sube de nivel cada tres combates? El pavo este, no sé. Vale, es tres combates hasta nivel 13. Y me dan objetos, interesante. Al menos no me hacen tanto daño. ¡Ay, no! ¡Lo toqué! ¡Que ha tocado mierda! ¡Lávate las manos, viejo sucio! ¡Ni se te ocurra tocarme! Seguramente le habrá dicho eso. Toma, te lo hago petar. Toma. Ahora vas a tener que ir a pata. ¿Qué te parece?
Ah, escondidísimo, toma. Y ya está, sigue siendo lo mismo. Pues ok. Ahora hay que ir al parque. Pero bueno. ¿Y esta cantidad? ¿Le hará daño eso? Me imagino que sí, no, no sé. Bueno, les pone a dormir. Bueno, no le hizo daño. Me imagino que he quebrado con este. Te lo vendo esta cantidad, sería muy gracioso.
¿Cómo te puteo? Ahora me salen los comentarios uno que dice, que eso en Genes es una miseria. Y es en plan, bueno, ¿qué quieres que te diga? Aquí 1.000 pavos también es una miseria, pero bueno. Esto más que nada es para farmear objetos de cura. Parece ser que esto es opcional, ¿eh? Venga, esto. Me ofendo, te pigo. Otra vez le di. No, ya tengo huevo de ítems, ¿verdad? ¿O sigo farmeando? Creo que igual me conviene farmear un poquito más, no sé. Fuck. Toma, tipigo.
creo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora creo que sí, está mejor. Por cierto, aquí parece ser que también hay lo de poder crear objetos, como en el escenario de Pogo. ¿Qué te pasó? ¿Dónde coño está? No sé, es que sentí como si hubiera subido y se hubiera caído. Una gorda. ¿Dónde estás? Ah, coño, que está ahí. Que se quiere ir. Pa' que se va a ir. Ah, un objeto de cura, interesante. Ah, que le tengo que dar un objeto, qué hijo de puta. Creo que le tengo que dar este.
Espérate. Una goga. Vale, voy a hacer una pausa. Ahí ya estoy, que le tenía que dar de comer a la gorda. Vamos a ver. Tío, eso es muy de coño, de traducción hecha por argentinos, no me jodas. Sí, tonto tú. ¿Y qué son los objetos que me puedo equipar o qué coño? Sí. Pero bueno. ¿Cómo es eso que me hace un huevo de daño? De puta. Espero que tenga que vencer a este para que se vayan los otros enemigos. Sí, menos mal.
Espérate. Bueno, joder, venga, teletransportar. Que aparecen en un sitio diferente. Oh. ¿Cuántas escaleras? Vale, pensaba que igual era un truco, ¿no? Hay que bajar todas esas escaleras. Demasiada escalera. ¿Qué? Vale, espérate. ¿En serio tengo que volver a bajar todas estas escaleras? Y encima volver a subirlas, eso es una mierda. Esto está mal hecho. Ah. Oh. Es la intro.
No sé, tendré que volver a tocarlas. Ah, lo que hace este pavo es mejorarte objetos. No pasa nada si falla, no pierden el objeto, ¿eh? A menos que lo transforme, no lo pierden. Es una mierda, no puedo seguir subiendo la velocidad. No, no paren, no paren. Hasta que no transforme el objeto, nada. Ahí está. Este objeto no lo tienen que transformar, ¿eh? Este objeto ya es bueno como está.
En teoría este lo puedo mejorar una vez más. Esto puede tardar un rato. ¿En serio me haces esa mierda? A ver, en sí no me importa porque ya tengo en el personaje principal lo mejor. Pero se pueden conseguir un par de cositas mejores también para los demás. Bueno, los demás, el bicho este. Entrega bomba napalm también la puede mejorar o transformar en otra cosa. Ah, esto es para los robots. Nada, no me interesa. Si no puedo hacerlo.
interesante, los coches esos también. Ahora que... Vale, ahí está. Mira, no te quedes ahí, ¿eh? Oh, al puto amo, ha venido. Oh, tú te quedas aquí. Tú dame la moto, subnormal. Vale. Vale, ya estoy. Se va para todos lados. Sí, te vas a casa.
Ah, es ahora cuando tengo que farmear. Hasta nivel 13. Bueno, esto va a ser bastante easy. No me falta mucho. Pensaba que me faltaba bastante. Ojo, hace bastante daño. No sé, es que la guía me dice que tengo que subir hasta ese nivel. Así que no sé, voy a subir hasta ese nivel. ¿Cuánto estoy? En 11. Sí.
Buah, yo paso. ¿Cómo es eso que literalmente un golpe y me mata? ¿Qué cojones? Juego. Por un momento quería ir a curarme, luego me acuerdo que en este juego no es necesario. Ahora está costando bastante, ¿eh? Venga, un combatito más y ya estoy a tope. Ahí está. Thank you.
A esto voy a desconectar. Pues ya no me sirve de nada. Es que estaba cargando el móvil. ¿En serio le haces tanto daño? Pelada.
Bah. Míralo. Y se une. Qué bien. Asumo que ahora esto es todo seguir, así que no creo que necesite de una guía. ¿Quieres golpear?
Va directamente así, con la X. Fuck. Vete, por favor, vete. Ah, ahora me doy cuenta que hay uno. Ni siquiera vi, toqué el primero y ya está. Madre mía, estás loco. Fuck. Me hace mierda, ¿eh? Vete. ¿No tienes uno que le pueda curar al otro? Está pelada, pela. Thank you.
Espérate, ¿qué me estás diciendo? Si le ataco por la espalda, le gano de una. Hostia puta. ¿Puedo llegar a la espalda o me revienta antes? No me digas, me va a salir vencido. Lo sabía. Vale, no sé si está grabando. Espero que sí. He vuelto a cargar partida. Parece ser que si le ataco por la espalda le puedo ganar. Que aparte por un momento... pensé que había perdido el archivo de vídeo, pero no. Se atacan por la espalda, se autodestruye. Ahora sí. Espero que esté grabando de verdad, ¿eh? Igual no pasa nada porque lo he guardado en otro archivo. Ah, y se dejará al otro. Ahí está. Estoy por terminar el capítulo, de hecho. Perfecto. Puma. Madre mía, momento de Evangelion.
Bueno, ahí hay que ir más tarde. ¿Qué pasa? Oh no, y ahora es cuando sale Sabine y sostiene la casa entera.
Ahí está. ¿Qué? Ah, mira, lo se le electrocuta con el poder de la voluntad. El poder del ánimo. Y ahí sí que pela, no me digas. O sea que este mató al padre, joder. Thank you.
Se mueve lento. Puedo ir más rápido. Guau, como cagaron, ¿eh? Toma. Ah. Y un combate más justo, como siempre, como pasa en todos los juegos, siempre un combate antes de llegar a la meta.
Lo que más me jode es que ya estoy a un paso. ¿Por qué me ponen un combate? Es que eso es una mierda. Eso no me gusta. Ojo, ya me está bajando la vida. Joder, eso es un huevo. Vamos a ver. Ahora. Buah, ya está. Uso este ataque todo el rato y gano.
Ojo. Y ya está, y con esto he terminado el capítulo. Bastante mierda el odeo, ¿eh? O sea, un par de pataditas y ya está. Era un sueño.
Qué bien, cómo me gustan los subnormales con motos. Venga. ¡Oh!